Y bueno, no avanzó la revocación de mandato en el Congreso de la Unión y es que la Comisión Permanente rechazó convocar a un periodo extraordinario también para aprobar esta ley reglamentaria porque pues no se alcanzó la votación de más de 2/3 de los senadores y diputados que estaban presentes. Se dio una fuerte discusión ahí en el lugar porque los legisladores de Morena acusaron al presidente del Senado, a Eduardo Ramírez, de prestarse a intereses oscuros y de bloquear la convocatoria al extraordinario. Más tarde, el senador Ramírez convocó a una nueva sesión para este jueves al mediodía, donde van a discutir pues nuevamente si se convoca o no a un periodo extraordinario de sesiones. Pero el INE prefiere no hacerle a la política. Ayer anunció que no esperará a que el Congreso apruebe la ley reglamentaria de la revocación de mandato y el próximo 27 de agosto aprobará los lineamientos para que los ciudadanos puedan tener las herramientas necesarias para este proceso. Hoy, por lo pronto, el INE presentará su anteproyecto de presupuesto 2022 en el que solicitará nada más y nada menos 5.800 millones de pesos para una posible consulta popular y la revocación de mandato. 5.000 millones, ¿qué le parece? Bueno, llevamos más de 600 días de espera. El Congreso de la Unión debe haber emitido la ley reglamentaria más tardar el 17 de junio de 2020. Incumplió el mandato constitucional que lo obligaba y hoy están trabajando a destiempo.